El nacimiento de un bebé trae alegrías a una familia. Pero cuando la familia Lashtur tuvo el suyo, ocurrió algo extraño. Durante todo este tiempo, la familia ni siquiera supo que había estado guardando un secreto, a pesar de varias advertencias. Luego, 40 años después, se enteraron de algo impactante. En marzo de 1978, en Moldavia, Vera y Nicolai tuvieron una bebé, Tatiana. Estaban encantados con su nacimiento y no podían esperar a ver cómo ella y su hermano mayor, Anatoly, formaban un gran vínculo. Él siempre había deseado tener una hermana, así que se alegraron de poder darle una. En cuanto a Vera, le hacía mucha ilusión llevar conjuntos a juego con su hija y hacer todo lo que hacen las madres e hijas, pero desde el momento en que ella nació, veía cómo todo se le escapaba de las manos. Todo empezó cuando la niña nació. Fue a partir de ese momento cuando algo pareció extraño. Durante el embarazo, la mujer produce varias hormonas, entre ellas la oxitocina. Nada más al nacer, los bebés se colocan sobre el pecho de su madre. Este contacto piel con piel favorece la liberación de oxitocina y ayuda a que la madre y el niño establezcan un vínculo. Esta hormona hace que el recién nacido busque y agarre al pecho de su madre. Sin embargo, todos estos procesos comienzan durante el periodo de gestación. Pero en el caso de Vera, todo parecía ir mal. Cuando el médico se la colocó en el pecho, lloró y mostró un gran malestar. Esto dejó al personal sanitario y a la madre muy preocupados. Pensaron que todas las lágrimas y el malestar pasarían en unos días, pero esa suposición era errónea. Cuando Tatiana recibió el alta, sus padres se alegraron. Pensaban que no se sentía cómoda en el entorno hospitalario, así que pensaron que estar en un entorno sereno supondría una gran diferencia. En el momento en que llegaron a casa, no sucedió nada de lo que imaginaron. El llanto frecuente de Tatiana aumentó, y no quería alimentarse del pecho de su madre. Por alguna razón, Vera tampoco podía conectar con su hija. Poco sabía esta joven madre que nada de esto era ordinario y que estaba en la oscuridad de algo que ninguna madre podría haber soñado. A pesar de todo esto, sus padres la querían aún más. También esperaban que, a medida que creciera, abandonara sus extraños hábitos. A medida que Tatiana crecía, desarrollaba algunos hábitos aún más extraños. A veces era feliz y otras veces los trataba como si fueran extraños. Al poco tiempo los vecinos se dieron cuenta de todo esto y difundieron un oscuro rumor. Y pronto la familia se vería obligada a abandonar su querido hogar. Cuando Tatiana cumplió 6 años, los vecinos vieron que actuaba y tenía un aspecto muy diferente. Cuando Vera se enteró de lo que todos decían, fue demasiado para ella. Un día estaba paseando por un parque cuando sorprendió a algún transeúnte mirando a la joven de forma extraña. En ese momento, su oído captó algo. Vera los oyó alto y claro cuando dijeron que estaban criando al bebé equivocado. Ese día Vera tuvo que forzar sus lágrimas, pero los rumores solo continuaron. Pronto la pareja se enteró de que los vecinos pensaban que ocultaban un secreto. Les acusaron de haber adoptado a Tatiana y de ocultarlo. Vera no quería criar a su hija entre tanto drama, terror y confusión. Ya era demasiado que ni siquiera podía entender a su hija biológica, así que no necesitaba que los vecinos aumentaran su dolor. Así que ella y Nicolai tomaron una decisión. Habían decidido marcharse de Moldavia a Estados Unidos, pero justo cuando estaban a punto de hacerlo, surgió una verdad. Una semana antes de que la familia se marchara, una mujer que era amiga de la familia vino a mantener una conversación con ellos. Ese día, en la sala de estar, les reveló detalles muy extraños. En primer lugar, les habló de un bebé que vivía en el barrio de su hermana. Ese bebé, según ella, también había nacido en la misma época que Tatiana. Pero lo siguiente que dijo esta mujer hizo que Vera se asustara. Al igual que Tatiana, ese bebé también lloraba y se negaba a alimentarse en el pecho de su madre. Esta mujer les dijo que la niña también había nacido el mismo día, año, hora e incluso en el mismo hospital que Tatiana. Si bien esta noticia conmocionó a Vera y a su marido, lo que esta mujer dijo luego les hizo pensar que su vida era una película. Reveló que la niña se parecía a ellos, mientras que Tatiana tenía un gran parecido con la otra pareja. Esto fue un trago muy amargo. Así que ese fin de semana la familia abandonó su casa, dejando atrás una verdad que solo les perseguiría el resto de sus vidas.
se establecieron en Carolina del Norte y con el tiempo se trasladaron a Ohio. Pero durante este periodo todavía no podían huir de su vida en Moldavia. Los rumores permanecieron en su mente. Y pronto sintieron un profundo anhelo por la verdad y comenzaron una búsqueda. Mientras que en los años 90 era muy difícil localizar a las personas, la llegada de las redes sociales en el 2000 hizo que fuera fácil buscar el nombre de cualquier persona. Así que la familia decidió intentarlo. Recordaron que la mujer les había dado el nombre del otro bebé como Valentina Sulmón. Así que en agosto de 2017, Tatiana, que ahora tiene 30 años, y su hermano buscaron el nombre. Fue como el momento de la verdad que todos habían estado esperando. Cuando escribieron el nombre apareció su perfil de Facebook. Su biografía mostraba que también era de Moldavia, lo que hizo que el corazón de los hermanos diera un vuelco. Quizás el rumor era cierto. Echando un vistazo a sus fotos, Anatoly se dio cuenta de que la extraña mujer tenía el pelo y los ojos de color oscuro, al igual que su padre. Entonces llevaron su búsqueda más allá. Le enviaron un mensaje a la mujer y le contaron todos los detalles. Aunque se sorprendió al enterarse, también se encontró sedienta de la verdad. Así que no tardó en enviar las fotos de su infancia a los hermanos. Quedaron atónitos al ver lo mucho que se parecía a Vera y a Nikolai. El parecido era tan sorprendente que nadie podía ignorarlo. Pero las fotos y las fechas no eran suficientes para llegar a una conclusión, así que la familia decidió hacer una prueba de ADN. En octubre de 2017, la familia acudió a una prueba de ADN organizada con la ayuda de un programa de televisión ruso que reúne a las familias. Allí se enteraron de una verdad largamente esperada. Cuando salieron los resultados, los rumores sobre Valentina y Tatiana resultaron ser ciertos. El ADN de Valentina coincidía en un 99,9% con el de Vera y Nikolai. Valentina era su hija biológica, no Tatiana. Todos los miembros de la familia quedaron sorprendidos por la revelación y lloraron incontroladamente. Pero también fue un hermoso y emotivo reencuentro. El hospital había hecho un enorme error. Las enfermeras habían cambiado a los bebés poco después de su nacimiento. Aunque han pasado décadas y las niñas se han perdido muchas cosas con sus verdaderas familias, están contentas de haber sido criadas por los padres perfectos, que además las colmaron de tanto amor y atención. En cuanto a Valentina, que se quedó en Moldavia, la vida no ha sido fácil para ella. Es madre soltera de una hija de 6 años y también madre de alquiler de su sobrino. Mientras tanto, su familia biológica está haciendo esfuerzos para que ella y sus dos hijos se trasladen a los Estados Unidos. Por otro lado, Tatiana también ha visitado a su verdadera familia en Moldavia. Por desgracia, su verdadero padre falleció, pero ella y su madre no se detienen ante nada para compensar todos los tiempos perdidos. Además, Anatoly le ha asegurado que ninguna prueba de ADN podrá interponerse entre ellos y que serán hermanos para siempre. Esta historia ilustra que todo llega a su debido tiempo. No importa el tiempo, la verdad prevalece. Es fascinante ver cómo dos bebés fueron cambiados al nacer y por cosas del destino pudieron conocer a sus padres biológicos. Ahora son una gran familia, les deseo una hermosa vida llena de alegría y felicidad. ¿Cómo te sentiste cuando las chicas se enteraron de sus verdaderos padres?